Nuevo bloque de Geselap. La tarde que va dejando. ¿Qué está pasando con el micrófono? ¿Estoy al aire o no, Ayelen? Sí, bien. Fíjate la gente que va desarmando las carpas, la familia que se va retirando, los ejércitos playeros que de a poco vuelven cada uno a sus casas, la sombrilla que se desclava, la abuela que se viste. La yerba del mate que queda en la playa, y eso no está bien, eso no está bien. Y algunos locos que quedan en el agua, fíjate allá lejos, con señores de camperas rojas que salen a caminar. Este es el paisaje tranquilo de la playa cuando todo va llegando a su fin. Una nueva jornada que va terminando, y después de ese primer bloque de algarabía y alboroto que hicimos, tendremos un bloque tranquilo, ¿o no? ¿Qué opinan? ¿Cómo estás, Nico? ¿Bien? En mi mejor momento, Pato, pero me parece que estás equivocado. No, tranquilo. Sí, ahora la vamos a parar. Laucha, es un atardecer para estar tranquilo. No, se viene lo mejor, Pato, ahora. Bajamos 20 cambios, mirá. Están con el mate de Banfield, ¿no? ¿Eso, perro? ¿Qué tenés? ¿De qué es? De Talleres. ¿De Talleres? De Talleres de Córdoba. Son cordobeses, por Dios. Obviamente tiene que tener un chiste cordobés el amigo ahí, ¿no? No somos buenos para los chistes, pero bueno. No son buenos cordobeses, entonces. No. Bien, ¿quién es el mejor jugador de Talleres hoy? Porque viste que a Talleres lo tenemos medio olvidado. Estuvo ahí por el descenso y ahora. ¿Quién es el mejor jugador de Talleres hoy? Y a mí me gusta Ivo Chávez. Chávez, bien. Mirá, lo aplauden por ahí, no lo conoce todavía el gran público. Y este estadio de Geselap tiene su arco. ¿Qué creció? Llegó un poco tarde el arco. ¿No? Los que quieran acercarse, si tienen ganas de venir a hacer hinchada, pueden ir viniendo, vengan por favor. Fíjate, algunos ya se estaban yendo, mirá, Pepe, pueden venir, porque va a haber un partido más de penales, madre, hija, señores, porque le tenemos que hacer honor al arco que vino y porque esta pareja nos estaba esperando de temprano y porque estamos hasta las 8 aquí en Gesell, señores, en Geselap, en Buenos Aires y la playa. En un ratito vamos a subir al living y estaremos haciendo juegos, contando chistes y varias cosas más, pero se viene un partido más de penales, madre hija. Me presenta Laucha, el equipo negro. Equipo negro, nombre, edad y de dónde vienen. Nacha, 25 años. Bien, de Bulón, Nasa, y acá el señor, nombre. Isaías. Isaías, ¿qué edad tenés, Isaías? 6. 6 añitos para Isaías. A mí me mintió, me dijo 7 antes. Siete, no se acuerda cuando cumple los años. Bien. Che, hay hinchada, no son muchos, pero bueno. A ver, por favor. Vamos. Mirá el de Belén, bien. ¿Para de dónde me dijo que eran? Bulogne. De Bulogne, a ver, Bulogne. 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 Vamos todavía. Hay hinchada de Bulogne. Este está como loco, mirá. Señor, ¿qué le da a su hijo? Bien, de vuelta, Bulogne. A ver cómo es. Sí, sí. Es el baile del verano. Sí. Es el baile del verano, míralo. Ahí está, colorado. Es el baile del verano. Sí. Pará, ¿sabés lo que parece? Los muñecos de... la ferretería. Los muñecos inflables, eso de los lavaderos. Vamos, todo, el baile del lavadero. El baile del lavadero. Bien, ahí aguanta en Bulogne. Vamos todavía. Presenta a Nico Latini al equipo amarillo. Equipo amarillo, Pato. Estamos con... Claudia. ¿De dónde son y qué edad tenés? 40 años y de Olavarría. De Olavarría, bueno. Otra pareja bien bonaerense. Un abrazo para toda la gente de Olavarría que nos mira ni mucho, Pato. ¿Vos, maestro, nombre y edad? Tengo 10 años. ¿10 años? Sí. Bueno, Juan Cruz y Pato, acá estamos. Bien, Olavarría, y de este lado no hay la hinchada. Mirá, no hay este ni uno. De Córdoba, de uno solo. De todo. Olavarría. Pará, vení, el papá. El papá tiene que estar acá, cerca, acá, adelantando. A ver. Olavarría. Olavarría. ¿Cómo dice, amigo? Perdón.
Bueno, el hijo de Grandona. El papá solo quedó. Visitante, te la tribuna visitante. Está bien, ah, claro, no hay visitante, es verdad. O sea que vos estás más de técnico estás. Bien, bueno, quédate porque te quiero escuchar las indicaciones, ¿ok? Van a ser con lucha contra el viento casi, los penales también, señores. Los tradicionales penales, madre e hijo, se vienen aquí en Gesell, en Gesell App. Vamos a arrancar, hijo patea a madre contraria. Viene Bulón a patear, ataja a la mamá de la barría. Ataja a la mamá de la barría y patea el nene de Bulón. Me recuerda el nombre del nene, ¿cómo se llamaba? Isaías. Isaías, la señora que está en el arco, nombre. Claudia. Claudia. Vamos, Claudia. Isaías contra Claudia. Atención, un consejo para mamá Claudia, nano. Sí, que no le tenga miedo a la pelota. Que no le tenga miedo a la pelota, le dijeron al arquero. Cuando arrancas a jugar al fútbol, muy bien. A ver cómo la alienta la mamá Isaías. Fuerte, papi, dale. Ay, vamos, ay, papi. No puedes, va a patear Isaías. Atención, es gol o no, es gol o no, es gol o no, es gol o no, 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 no. Vamos, amarillo, bien. Vamos. Bien, Olavarría se abraza, muy bien. Ataja la mamá negro, patea nene amarillo. Patea nene amarillo. ¿Cómo se llama mamá negro? ¿Cómo se llama? Nazarena. Vamos, Nazarena, enano. Juan Cruz. Juan Cruz contra Nazarena. Juan Cruz Ávila contra Nazarena Vélez. Ahí está. Vamos, Juan Cruz. Juan Cruz, Juan Cruz, Juan Cruz. Juan Cruz. Esto es como cuando un hijo desaprueba un examen. ¿Qué se le dice ahora al hijo? Bueno, hijo, en la próxima te va a salir mejor. Muy bien. Con un poquito de mala onda. Pero bien, la justa, la necesaria. Atención, mamá contra mamá. Mamá contra mamá, patea Nazarena a Claudia. Bueno, es lo mismo. Bueno, nada, vamos. A patea Nazarena porque había empezado el negro. Atención, patea Nazarena. Estamos 0 a 0. Espere, Nasa, venga acá. ¿Pateaste alguna vez una pelota, Nasa? No. Una vez podría ser. A ver, Isaías, ¿cómo tiene que patear mamá, Isa? ¿Cómo tiene que patear mamá? Pegale fuerte. Bien. Buen consejo. Muy buen consejo. Otro consejo, pato. Atención, el marido. Dos pasos, rusa. ¿Cómo rusa? La rusa. No, acá estoy juego de líneas en la línea. No. Adelantate dos pasos. No, no, el técnico le enseña. Adelante, es trampa. Muy bien, Nazarena está informada. Bien, vamos, la rusa le dijo. Me gustó. A ver, el hijo, un consejo del hijo a la mamá. No, ese no es el hijo. Se equivocó de pibe. De amarillo, Nico. ¿Por qué? ¿Vos no sos el hijo? No. Bueno, ese está haciendo el aguante. Bueno, mamá, atajale. ¡Qué fácil, atajale! Atención, patea Nazarena, ataja Claudia. ¡Es gol o no! ¡Es gol o no! ¡Es gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Bien, mirá cómo lo grita Isaías. 1 a 0 gana el equipo negro, señores. Los penales, madre e hijo. Déjese la app. Este atención, define. Ahora se invirtieron los roles. Patea Claudia. ¿Pateaste alguna vez, Clau? Sí. Sí, ¡má! Sí. ¡Pegale! En casa, porque tenemos una canchita y aprovechamos. Bien, ahí van a aprovechar. Sí. Tu marido, eso de dale, rusa, es buena onda. ¿El rusa sale en momentos cariñosos o en momentos de enojado? No, en momentos de cariño. ¿De cariño? Sí. ¿De mucho cariño o no? De cariño, de cariño. Si no, a todo. Rusita. Rusita. Vamos. Rusita, después Ruseta. No. Claro. No, bueno. ¿Y por qué rusa? ¿Viene de familia? ¿El apodo es así? Porque hace años era un poco más rubia y el tiempo me oscureció. Te quedó el famoso rusa. Bien. ¿Tiene que meterlo sí o sí? Porque recién... fallaste en el arco. A ver, Isaías, un consejo a mamá en el arco. Atajá bien. Bien, es un muy buen consejo. No, muy claro, además. Sí, una amenaza, sí, sí. En un consejo. Atención, patea Claudia, ataja Nazarena. Es gol o no, es gol o no, es gol. No, 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 no. 1 a 0 gana el negro, señores. Y ahora patea Isaías y ataja Juan Cruz. Nene contra nene. Vamos, Isaías, un poquito más adelante, los chicos. Vamos a hacer acá. Vamos. Isaías, atención. No quiero meter presión, Juan Cruz, pero si te lo mete, ganan. Ya no hay vuelta atrás, ¿ok? ¡Para! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Fue un golazo, pero... No, me lo distrajiste al arquero. ¡La clavó! Yo dije, pará, no, yo dije, pará. Quilombo, polémica. Yo dije, pará, vamos de vuelta, pará. Porque yo quería hablar un poquito con Isaías. Pará, Isaías, estás como loco.
Por Dios, ahora me siento mal. Si lo llega a errar, ¿qué hago? ¿Qué hacer? Claro, no, por Dios. Pará, quiero escuchar a las mamás, alentando cada uno a su hijo. Si Isaías lo mete, ya el negro es el ganador. A ver la mamá, un aliento para Isaías. Dale, papi, no importa si perdemos, dale. Vamos, es un buen aliento. A ver, Rusa, un aliento para Juan Cruz. Este desafío, Pato, sí. La madre le dijo lo importante que es. Es competir. Y para vos, lo importante que es. Competir. No, me dijiste otra cosa. Sí, pero... Igual no importa competir. Bueno, ah, sí. Dijo, lo importante es ganar. Sí, igual mejor ganar, dijo, ¿no? Atención, recién Isaías la metió. Hay que ver si repite, si la mete, gana. Ahí va Isaías, ataca Juan vamos, Cruz, el gol o no. Vamos, el gol o no, el gol o no. ¡Vamos, Juan Cruz! No, 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 no. Nazarena me hace señas de que me va a matar. Mirá, Pepe, no sé si la vieron, pero por favor. Mirá, mirá, mirá la seña. De vuelta, Nasa. Miralo, a mí, para mí es eso. Me siento Lustó y ella es Moreno. Dios mío, qué miedo me dio. Atención. Si ataja Isaías, gana el negro. Si la mete, hay empate. Ahí va, vamos Juan Cruz. Vamos Juan Cruz. Ahí. ¡Gol! Gol, 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 gol. ¿Qué hacemos ahora? Qué mal me siento, hay empate. Isaías, ¿estás con bronca, Isaías? Perdón, ¿eh? Igual vos ya ganaste en mi corazón. Uy, qué bronca. Hay empate, aplauso para las dos parejas. Bien. Vamos a desempatar. Desempatan las madres. A ver las madres. Vamos que desempatan las madres. La vamos a hacer un poco más difícil el desempate de las madres. Desde acá. Vení, Rusa, vení. Desde acá y cabeza. Sacate las gafas. Con la cabeza, ¿ok? Tirá para arriba y ¡pum! ¿No sabés cabecear, Nasa? No es tan difícil. Desde acá y con la cabeza. Desempate de la madre. ¿Qué pasa, Rusa? ¿Te maté? Se complica. Se complica. Hay viento en contra. Más fuerte. Hay viento en contra. Intenta. Penales, madre e hijo. Desempate con la cabeza. Vamos, Rusa. Bien. Estamos bien, estamos bien. Atención. Va Nazarena. En el arco la Rusa. Con la cabeza Nazarena. Ataja. Sigue el empate. Sigue el empate. Volvemos a los penales. Ataja. Nazarena patea a Juan Cruz. Patea Juan Cruz, volvemos a patear. Desempatan los chicos. Ahí estamos. Patea Juan Cruz al arco Nazarena. Sigue empatado la historia. El amarillo contra el negro. Bulón contra la tía. Va Juan Cruz. Es gol o no. Es gol o no. Es gol o no. Es gol o no. No, 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 no. Va Isaías. La posibilidad de hacer justicia. Todo el mundo quiere que lo meta. ¿Qué va a pasar? Vamos Isaías. Vamos Isaías. La rusa en el arco. Es gol o no. Es gol o no. Es gol, gol, gol. No, no, no. No, 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 no. Vuelve a empatar. De vuelta nene contra nene. De vuelta nene contra nene. Patea Juan Cruz. Ataca Isaías. Sigue el empate. Vamos Juan Cruz. Ataca Isaías. Es gol o no. Es gol o no. Es gol o no. No, 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 no. Muy bien Isaías. Tres años. Pará. Los hermanos Colotto, boludo. Mirá. Están los dos. Mirá. ¿Qué hacen? Se turnan. ¿Cómo? Van a patear los dos juntos. No, Isaías no. No, lo echan. Son gemelos, los hermanos Colotto. Ahí estamos, señores. Atención. Ahí va Isaías. Es gol o no. Si la mete, gana, ¿eh? Si la mete, gana. No, es gol o no. Es gol o no. Es gol o no. No, 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 no. No llegamos al parque con Lorena Toso. Y así nos quedamos hasta pasado mañana. De vuelta a las madres, pero pateando. La última, el último desempate. Nazarena al arco. La rusa patea. Acomoda la pelota. Allí va la rusa. Olavarría patea. Ataja Bulón. ¡La araña! ¡Qué bien la sacó con la mano! Así, tranquilo. La araña Nazarena, impresionante, señores. Si la mete, gana. Atención, si la mete, gana. ¡Es gol o no! ¡Es gol o no! ¡Es gol o no! ¡No, no, 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 no! Chao. Los dos en la final. ¿Qué hacemos? Ya está, nos quedamos hasta mañana. Hay un justo empate. ¿Dónde está Eric? ¿Dónde está Laucha? ¿Hay premio para las dos? Sí, hay premio para. Mira, Laucha dice sí. Claro, está lleno de bolsa. Hacemos un empate. Pará, porque capaz que ellos no quieren empatar. Claro. ¿Eh? No queremos empatar. Nazarena no quiere. Hay uno que perdón, le ¿qué dice? Perder, pate, listo. Sí. Bueno, nosotros decretamos empate. Ya se llevan una bolsita de Amalfi cada uno. Está bien, se lo damos al hermano Calotto por acá. Y se lo damos allá al papá por allá. Ya están empatados, pero ellos quieren seguir. Así que vamos a hacer un mano a mano, como hicimos en el anterior. Mano a mano. Venga, la rusa del arco y va Isaías. Vení, Isaías.
Acá es mano a mano, ¿ok? No tenés que patear, la tenés que marear. Vas con la pelota dominada y tratás de hacer el gol, ¿ok? ¿La entendimos? Pelota dominada, pará, que acá cambió. Dale algún consejo a la rusa. A ver. Madre, tratá de que no te confunda. Bien, qué buen consejo. Madre, ¿algo para decirle a Isaías? Vos sabés, Isa. Ahí está, confía en el hijo, mano a mano, pelota dominada, desafío de Isaías. Vamos, vamos, llévala, acércate. ¿Le sale la rusa? ¿Le sale o no? Sí. A ver, la amaga, va para un lado, va para el otro. ¡Izquierda! Se enfrentan, lo logra, ¡golazo! ¡Golazo de Isaías! ¡Golazo! Se quiso meter el hermano a jugar también. Sí, el hermano Coloto, átenlo. Por favor, porque se mete y... Mano a mano la tiene que meter para empatar. Ahí va Juan Cruz, Nazareno en el arco. ¿Le sale o no le sale? La mueve de pie a pie. Ahí está. ¡El gol! Siguen empatados. Mano a mano, mamá contra mamá. Mano a mano, mamá contra mamá. La lleva dominada la rusa. Ataja Nazarena. A ver si desempatan de una vez por todas. Vamos la rusa. Vamos la rusa Vicente. Le sale la salida. ¡Gol! A ver un poquito. ¡Gol! A ver, tiene que... Ahora Nazarena. ¿Es gol o no? La lleva en mano a mano. La rusa ataca. ¡Vamos! Mirala. Teja le muestra la pelota a todo el mundo. ¡Aplauso para el equipo amarillo! ¡Gana la barría! Impresionante. Pensé que nos quedamos a vivir, Nico. Complicado. ¿A quién le dedicamos el triunfo? A toda la gente de la barría, a todos los que nos conocen y a mi familia en particular. A Juan Cruz. A mi papá y a mi mamá. Al papá, vaya a abrazarse con el papá. Hay un abrazo sentido con el padre. Para vos, papá. No podía fallar el honor de esta familia. Ahí está. Y el aplauso para los muchachos que no perdieron. Genio, Isa. Genio. Perdón, ¿cómo dijo? Bien. ¿Qué están hablando? Pastilla de carbón. Así que ganamos. Bien, Isaías, ¿cómo? Gol. Sí, es verdad. No me acordaron. En realidad ganaste vos, loco. ¿Y vos qué decís? También. Felicidades a todos. Es como bien. El hermano bueno, bien. Sí. Felicidades a todos, paz y amor. Te salió un jugador y un hippie. Bien. Mira, arena. Loco, me encanta. Bueno, fuerte el aplauso para dos parejas, chicos. Muchísimas gracias a todos. Nos quedamos un rato más. El frío nos corre. El perro está como loco. Se quiere escapar. Fíjate, mostrame al perro. Mirá, Pepe. Ahí está. Al perro, mostrámelo al perro. Ahí está. Y perro, mostrámelo a Pepe. La diferencia entre los camarógrafos. Uno que se la banca, de musculosa. El otro ya se puso el buzo de Bariloche. Experiencia en lo que es la edad y no, viste, ahí estamos. Bueno, chicos, no, ya está, ¿terminamos el programa ahora o nos vamos? ¿Qué hacemos? Sí, vamos a comer. Vamos a quedarnos, vamos al mar, si querés, un autódromo. Nos tiramos al mar, dijo Nico. Sí, vamos a hacer todo, aparte, ya está. Mentira. Vos estás teniendo miedo que le haga caso, ¿no? Sí. Siempre me gusta esa cosa. Es un fete, ¿no? Sí, por favor, ya la posta no lo haría jamás. Hay que hacerlo por el programa. Para mí esto es así, mirá, ayer ¿quién ganó? Él, hoy también. La búsqueda, venís 2-0. Queda miércoles, jueves y viernes. Si lo das vuelta, tenés la chance. Si no, el viernes, o sea, son 5, al mejor de 5. Van ganando 2-0. A las 8, pues no leemos las 8 con las 6. La búsqueda termina en el primer bloque siempre, o sea que ahí. A las 6. ¿Por qué? Pero venís bien, me estás 2-0. Sí, pero yo ya sé cómo es esto. Los puntos empiezan a cambiar después. Los puntos empiezan a cambiar un poco. No estás 2-0. Llegamos al viernes, el que pierde se tira el agua. No hoy hubo un empate dudoso. Bueno, pero te favoreció. Bien. Bueno, nos quedamos aquí un ratito más. Los chicos que quieran contar chistes, los invito al living ahí arriba. Se vienen. Va a estar Diego de Sanso también, ¿no? Cantando con nosotros, cerrando un programa espectacular. Si estás cerca, ponete un abrigo y venite. Estamos en Buenos Aires y Playa, aquí, pasándola bárbaro, como vamos a estar durante toda la temporada. GESELAP se llama el programa. Estamos en QM Noticias hasta las 8, en vivo. ¡Ya volvemos!